noches. Por favor, me confirman si me pueden escuchar. Ay, mis. Yes. Yes. Ay, mis. Yes, teacher. Sí. Fíjense que tuve un pequeño inconveniente por la razón cual me estoy entrando a la conferencia a esta hora, ¿verdad? Desafortunadamente el canal de mi casa, ¿verdad?, acaba de colapsar y tuve que sacar el agua. Y en este caso en la carrera, ¿verdad?, mi headset murió, entonces por eso no me ven con el headset, ¿verdad? Pero si me escuchan así, pues esta noche va a ser solamente así la excepción y vamos a comenzar con la clase, ¿verdad?, lo prometido. Y si me ven sweating, ¿verdad?, sudando, fue porque me sacó carrera el agua. Así que... Ay, sorry, teacher. Sí, que me sacó carrera el agua. You should see, aquí tengo como que es... Bueno, no aquí, ¿verdad?, literalmente donde estoy, pero sí en otra parte de mi casa. It's like a mess, right? So, ahorita está bien desordenada. Así que, let's get started. Where did we stop yesterday? ¿Dónde nos paramos el día de ayer? El A. ¿Sí? En el how many. No sé, porque este día... ¿Alguien se recuerda? Les voy a compartir la presentation. Quiero ver dónde está. Vamos a buscar la presentation. Muy bien. Terminamos. There is and there are. Sí, ¿verdad? Yes. 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 Ok, si terminamos there isn't there are, vamos a continuar entonces, ¿verdad? Lo que les debía eran los TH sounds, porque esos no se los había sí se los había mencionado, más no se los había mostrado. Me confirman si pueden ver mi presentación, si son tan amables. Yes, teacher. Yes, teacher. Muy bien, permítanme. I'm sweating so way hot. Vamos a ver. Entonces, acá, ¿verdad?, tenemos los WH sounds, los TH sounds, ¿verdad? En el caso de los TH sounds, estos sounds, ¿verdad?, es un sonido bastante peculiar el de los dos. Nos dice que el sonido es un sonido dental, ¿verdad? En este caso es tongue and top teeth. Es la lengua más lo que son los dientes. Entonces, acá lo que tenemos es que su lengua le va a topar en los superiores, ¿verdad? Cuando usted lo diga. Y entonces, teacher, ¿cuál es la diferencia si en ambos voy a hacer lo mismo? La diferencia radica en que uno es un sonido voiceless y el otro es un sonido voice, ¿verdad? Es un sonido voice. En el caso de los sonidos voice, nosotros tenemos que los sonidos voice son aquellos que generan una vibración más lo que es el aire, ¿verdad? Una vibración en sus cuerdas vocales, los sonidos voice. Y son estos sonidos, ¿verdad? Son estos, o este símbolo, ¿verdad? Es un símbolo fonético. En cambio, el sonido voiceless, que es este, es un sonido que se va solamente con aire, ¿verdad? Aire, aire, literalmente. Entonces ahí ese aire, ¿verdad?, que a usted le genera, solo sale a través de esta parte de acá y no hay ninguna vibración en su garganta o su cuerda bucal. Ese sería uno de los mayores diferencias entre el TH sound, ¿verdad? El sonido TH. Con respecto al sonido TH, ¿verdad?, tenemos dos cosas bastante diferentes o dos cosas bien interesantes en él. ¿Por qué? Porque me va a decir, teacher, yo ya sé cuál es un sonido voice, cuál es el sonido voiceless, pero no me ha explicado, teacher, en este caso, cómo yo lo voy a identificar. Usted lo va a identificar de una manera bastante sencilla, ¿verdad? En el caso de este sonido en particular, ¿verdad? De este sonido en particular, ya les comento cuál es, permítanme.
I'm sweating too way much. Regálenme un segundo. Okay. Gracias, discúlpenme. Let's just clean it up myself. En el caso de este sonido, ¿verdad? Que es el sonido voice o con vibración, ¿verdad? El sonido con vibración usted lo va a utilizar para palabras que son determinantes, conjunciones o pronombres. Entonces podemos decir palabras en general, ¿verdad? Palabras en general. De esa manera usted lo puede identificar, ¿verdad? Lo que es ese sonido, este sonido, ¿verdad? Que es el voice, el sonido voice. Sin embargo, ¿verdad? Con lo que es este siguiente sonido, que es el voiceless, que solamente le genera con aire, este sonido usted lo va a utilizar para nouns, para nombres, ¿verdad? Nombres. Nombres que en general tengan esta combinación de consonantes, ¿verdad? Ese va a ser el que va a utilizar. Nombres en general que posean esta combinación de consonantes. Y de igual manera, este que no solamente es para nouns, conjunciones, ¿verdad? Perdón, que no solamente es para pronombres, conjunciones, etcétera, también lo puede utilizar para verbos, como el verbo respirar, ¿verdad? Es el verbo breathe, breathe, breathe. Entonces, ese verbo, si va a decir usted respirar y lo va a mencionar como verbo, porque también puede funcionar como un nombre, si usted lo va a usar como verbo, usted lo debe de hacer con sonido voice, que en este caso va a ser un sonido completa y totalmente con vibración en sus cuerdas vocales, ¿verdad? ¿Preguntas con respecto a esto? Y podría pronunciar en palabras la diferencia de ambos sonidos, por favor. Sí, este es thick, 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 y este es this. This, this, this. Entonces, el movimiento de la boca y mi movimiento, ¿verdad? De la boca o de mis labios es el mismo, con la única diferencia que este no vibra y este sí lo hace. Para que usted pueda ver la vibración o sentir la vibración, tiene que repetir usted la palabra, ¿verdad? Entonces, ese es thick, 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 y este es this, 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 this. Y si usted se toca acá, this, 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 va a sentir claramente que sus cuerdas vocales le hacen así. En cambio, en este, tic, 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 no lo hacen. Se va el aire nada más. Tic, tic, ¿verdad? Entonces, esos son para que ustedes los puedan escuchar. Le voy a poner un audio también con unos que tengo acá, ¿verdad? Tienen ustedes en su manual virtual, pero no son las mismas palabras, as far as I know. Son muy parecidas, pero para que usted las identifique y las pueda ver o pueda escuchar una pronunciación diferente a la mía para que usted pueda escuchar. ¿Alguna otra pregunta más de esto antes de pasar a ese audio? ¿Alguna pregunta? ¿No? No. ¿No? Ok. Bien, ese sería el audio, ¿verdad? Es bastante cortito porque solo menciona estas dos oraciones, ¿verdad? Son estas dos oraciones. Así que si me hacen ustedes, uy, perdónenme. Siempre le doy a donde no es. Share. Share sound. Ok. Si me hacen ustedes el favor y me confirman si lo pueden escuchar. Page 48. ¿Lo escuchan? ¿Sí? Yes. Yes. Page 48, exercise 9, pronunciation. Words with TH. Part A, listen and practice. Notice the pronunciation of th and
There are 13 rooms in this house. The house has 3 bathrooms. Okay. Una vez más, para que lo puedan escuchar. Page 48, exercise 9, pronunciation. Words with TH. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of th and th. There are 13 rooms in this house. The house has 3 bathrooms. Okay. ¿Sí pudieron escucharlo? ¿Sí? Okay. Yes. It's me. ¿Qué diferencias pudieron escuchar? ¿Alguien? ¿No? Bueno, los sonidos son diferentes. ¿Mande? Los sonidos son diferentes. Ay, casi no escucho, permítame. Me voy a poner esto para poderles escuchar, aunque el micrófono a mí no me funciona. Permítame. Vamos a ver. Dígame, por favor. Se escuchan diferentes los sonidos. Se escuchan diferentes los dos sonidos, ¿verdad? En las palabras. ¿Qué más pudieron escuchar ustedes? En cada una de las palabras que están en bold, ¿verdad? En cada una de las que están en bold, en este caso son a donde está el sonido. Y es por eso que en la parte de arriba le aparece a usted el símbolo fonético. ¿Pudieron escuchar las diferencias? Sí. Sí, ¿verdad? Sí se escucha. En la grabación, la persona que graba dice, ¿verdad? Son diferentes. Ellos lo hacen así, ¿verdad? Que solamente es aire y el otro le agregan como la vibración que es, ¿verdad? En este caso, el movimiento de la boca, ¿verdad? O de la lengua es el mismo, con la única diferencia que mencionaba, es la vibración. Cuando usted pronuncia la palabra, por ejemplo, there, 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 there. Si usted se toca acá, there, 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 va a sentir una vibración muchísimo más pronunciada que cuando diga 13, 13, 13, 13, ¿verdad? Eso solamente se escucha una pequeña salida de aire, ¿verdad? Ya no se escucha tan fuerte el sonido o el zumbido, por decirlo así, ¿verdad? Si fuese en este caso un zumbido. Preguntas hasta acá. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No questions. No questions. Ok. Este van a ver que se cae un poquito, ¿verdad? Muy bien. Vamos a continuar. ¿Sí me escuchan así, aunque esté caído? Sí. Yes. Sí. Sí, teacher. Entonces sí me escuchan, pero no tiene que estar sosteniendo. Y así les escucho yo mejor a ustedes. Qué crisis cuando las casas tienen árboles. I got an avocado tree. Yo tengo un árbol de aguacate y es ahí donde está el problema. Las leaves, they got stuck, right? Se meten en el canal y ahí es donde me da todo el desorden. So let's see. We are going to continue on the session number 3, right? Vamos a continuar en la sesión número 3. En la sesión número 3, we are going to be talking about jobs, right? Jobs. In this case, I'm going to go on the vocabulary on the jobs, right? Because I'm short of time. Estoy un poquito corta de tiempo con respecto a esto, ¿verdad? And let's see. Yesterday, did we finish the plurals? ¿Terminamos los plurales ayer? Sí. Sí, ¿verdad? Okay, yes. Okay. I was wondering about that. Estaba preguntándome eso, right? So let's see. I'm going to pronounce twice for you each of the jobs. If you are not able to see it well, look at it on the virtual manual. Si no lo puede ver bien, mírelo en la virtual, ¿verdad? Porque acá sí creo que si lo hago más grandecito,
no se alcanza a ver completo. Y si me subo más, se va a pasar a la siguiente slide. Sí. Así que, ah, pero aquí se ve mejor. Muy bien. So this one, right? We got cashier. Cashier. That cashier. This one is cook. 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 Chef. Chef. Doctor. Doctor. Flight attendant. Flight attendant. Judge. 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 Lawyer. 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 Musician. 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 Nurse. 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 Pilot. 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 Police officer. Police officer. Receptionist. Receptionist. Salesperson. Salesperson. Security guard. Security guard. Singer. Singer. Waiter. Waiter. Waitress. Waitress. Questions so far about this. Preguntas acerca de esto. ¿O todo bien? ¿Estamos bien? Please repeat letter M. Security guard. Security guard. Security guard. Another one. Diga. ¿Y cómo se pronunciaba mesero? Waiter. Mesero es waiter. Waiter. Este es el masculino, ¿verdad? Mesero. Y la mesera es waitress. 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 Wait. Thank you. You're welcome. Another one? Dígame. Yo en un libro había visto policeman, policewoman, no sé si es correcto. Sí, si usted los quiere dividir por género, ¿verdad? En este caso, por el género de la persona o quién le está atendiendo, si es un caballero, ¿verdad? O una señorita la que le está atendiendo en el caso de los police, usted puede agregarlo, porque por lo general en la mayoría de los libros se entiende policeman, policeman, ¿verdad? Policeman. Y también puede decir usted policewoman. Ahí depende. En el caso del police officer engloba ambos géneros, ¿verdad? Tanto masculino como femenino, pero sí es posible utilizar el otro. Si usted quiere destacar el género de la persona en específico, ¿verdad? Thank you. You're welcome. ¿Alguien más? Letter E, the pronunciation of that. This one. Uh-huh. Okay, this one is judge. 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 Uh-huh. Esta J suena como una Y, ¿verdad? Judge. Judge. Uh-huh. Esa J suena como una Y. ¿Algún otro? Teacher, la G. La G. Ah, this one. This one is musician. 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 ¿Es that okay? Gracias. Bueno, ya saben. ¿Alguna otra? Teacher. ¿Y la de vendedora? En el de vendedor. This one is salesperson. En este caso se refiere en general, ¿verdad? A personas que son vendedores. Puede ser tanto masculino o femenino. Pero si usted quiere decir que es una mujer, ¿verdad? En este caso, usted puede decir a saleswoman. A saleswoman. A saleswoman. O a salesman. A salesman. ¿Verdad? Entonces ahí usted puede dividirlo. The salesperson es tanto masculino como femenino.
Ahí usted puede utilizarlo en el que usted, ¿verdad?, sea más adecuado o que usted sienta que es el más adecuado. Si usted quiere destacar el género o solo decir que le atendió un representante de ventas, ¿verdad?, usted dice una salesperson. Ahí no sabemos si fue un caballero o una señorita. Pero si usted ya quiere destacar el género de la persona que le atendió, sí, ahí sí podría ponerle salesman o saleswoman. Pero acá es nada más salesperson. Okay, thank you. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No one else? ¿Nadie más? No. All right. Si estamos bien, entonces continuemos, ¿verdad? Acá nos pedía que participáramos en este caso, quién hace cada trabajo, ¿verdad? Vamos a conversar un poco acerca de eso. Like an example, who wears uniform at work? ¿Quiénes o quién lleva uniforme en el trabajo? De los que acabamos de ver en la parte de arriba, ¿verdad? De la lista que tenemos arriba. Police officer. The police officers. ¿Quién? Who else? Nurse. The nurses. Uh-huh. Who else? Salesperson. The salespersons. That's true. Who else? Waiter and waiters. Waitress. Yes. The waiter and the waitress. That's really true, right? Mm-hmm. They do it. Who works stand all the day? Stand es parado, ¿verdad? Who works stand all the day? ¿Quién trabaja parado todo el día? The salesperson. The security guards. Who else? Nurse. Nurse. Doctors as well, right? Doctor. Who else? Chef. Flight attendant. The flight attendants. The singers. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Estará lawyer ahí? Lawyer, también los lawyers, ¿verdad? De alguna manera pasan parados en la corte, ¿verdad? Los lawyers. Uh-huh. Well, teachers. The teachers, right? The teachers somehow. Who? Chef. ¿Quién más? Se le corta. Oh, the waiter and the waitress, right? Yes. Chef. The chess players or chef. Who? Oh, chef. The chef, right? Chef. Yes, that's true. The chef, the cooks. That's really true. The cookers. Singer. Mm-hmm. Singer. The singers. The singers, they do it as well. Who talks to people? ¿Quiénes le hablan con personas de los trabajos que acabamos de ver? Who talks to people? Salesperson. The salesperson, the doctors. Mm-hmm. Lawyer. The lawyers, right? The lawyers. Judge. The judges, yes. Receptionist. The receptionist, right, as well. Waiter. Flight attendant. The waiters as well. The flight attendants too. That's true, right? All of that people works in the different waves. Would you be so kind to take 2 minutes and describe your job? ¿Podrían tomar 2 minutos y describir su trabajo? ¿Qué hace? Si habla todo el día, si está sentado todo el día, si trabaja en las noches, ¿verdad? Alguien que trabaja en las noches. Si escribe tickets, etcétera, ¿verdad? Disculpen, ¿podrían tomar 2 minutos en describir un poquito su trabajo? ¿Sí? Yes. Okay, so 2 minutes from now on. I'll be here.
You ready? ¿Listos? ¿Sí? No, no yet. Yes, teacher. Yes. Okay, yes, teacher. Who would like to share? ¿A quién le gustaría compartir? A mí y Iris Monte. Lo intentaré. Así ok, bien. Go ahead. Allá am housewife, bueno, es ama de casa, ¿verdad? Okay, a housewife. Así es, housewife. Sí. Ok. Go ahead, go ahead. Iris. Mande. Ya no siguió hablando. Perdón, pensé que, se le había cortado. Go ahead, continue, sorry. Yo solo eso fue que puse, I am house, es que se me traba ahí. A housewife. Housewife. A housewife, okay. It's a very hard work. Oh yes, that's a very hard work. Yes, that's true, that's very hard work. Okay, who else? Thank you, Iris, thank you. ¿Quién más? ¿Qué más le gustaría compartir? Me, Jamie. Go ahead. I am medicinal student. Okay. Este, I stand up all day and talk to people and nurse. I write in the fields. You write on the files, okay. Oh. You are medicine student. That's what you are, right? Medicine yes. Student, okay. Good job. Thank you. Thank you so much. Good job. Who else? Me, teacher. Go ahead. I don't know how can be the profession. I don't know, but I have business in my house and oh. I sell snacks. Like hamburgers, hot dogs, sandwich, okay. Sandwiches, fried okay. Potatoes, and other snacks, right? Okay. And I have to cook every single day. You have to cook every single day. So you spend all the day, right? You don't sit down, yes. Basically. So you have your own business. Congratulations. That's really mm-hmm. good. Awesome. Thank you. Thank you. Thank you. I'm hungry. I just get hungry just to hear French fries, right? The potatoes. Okay, let's see who else. ¿A quién más? ¿Quién más le gustaría Me share? Teacher. Go ahead, please. Okay, I am a lawyer. We have hey. An office tournament together with husband ago. Okay. 17 yes. years. Okay. Only. Only that. Okay. Yeah. Thank you very much. So most likely you stand and you sit, right? During the day, right? You just go around that. Okay, good job. ¿Alguien más a quien le gustaría compartir? ¿Hay alguien más? No one else? Okay. Si no hay nadie más, pues vamos a continuar entonces. I would like to have two volunteers, right? Me gustaría tener dos voluntarios, si son tan amables, ¿verdad? Dos voluntarios en cuestión, en este caso, para leer este diálogo. Rachel and Angela, ¿verdad? Rachel and Angela, who would like to do it? Tommy. Okay, thank you, Ruth. Y thank alguien you. Me dijo yo. ¿Quién me dijo yo? Carla Alejandrina. Carla, thank you. So we are going to have Ruth, Carla, y ¿quién me dijo yo también? Hubo un caballero que me dijo yo. Me, Modesto. Modesto, thank you, Modesto. So después de ellas dos, va a usted y le vamos a conseguir una pareja, ¿sí? Okay. Okay, thank you. So Ruth, you are going to be Rachel, and Carla is going to be Angela. Go ahead. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk agent. Who does he like it? Not very much.
He doesn't like the managers. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother worked there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, she's the manager. Okay. The person who doesn't like right is the brother of the person, right? Thank you very much. It's a pretty good participation. So let's see. Let's remember this one. It's hotel, 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 right? And then we got this one. This one is agent, 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 right? In this case, this one is manager, 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 right? Manager managers. And managers. Actually, right? This one is actually, 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 that actually. Esa sería la correcta pronunciación de esta palabra, actually, actually. ¿Ver? Muy bien, tenemos a Modesto. Modesto, you are going to play the role of Rachel. And who would like to join to Modesto? ¿A quién le gustaría unirse a Modesto? Thank you, Maria Belónica. Thank you. So we are going to have Veronica with the role of Angela. Go ahead. Perdón, ¿cuál soy yo? Ah, ya. Okay. Modesto va a hacer el rol de Rachel y usted va a hacer el rol de Angela, Veronica. Okay? Go ahead. Where does your brother work? In a hot hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He is from this agent. How does he like it? No, very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Thank you very much. Good job. Very good job participation. Es verdad. Esta contracción es his. He's a front desk agent, right? He's a front desk agent. Si a usted le cuesta la contracción, haga la forma larga, ¿verdad? Para que se le pueda escuchar y no se escuche como que cortado y hay un mix de palabras ahí. Justo lo que puede ser es he is a front desk agent, ¿verdad? Si siente que la contracción hace que que pierda palabras, entonces puede decir he's a front desk agent, ¿verdad? Aparte de esa, what does hotel does he work for? What does your brother work? How does he like it? Besides that, everything is fine. In you take thirsting, the other. Interesting. En la de interesting. En esta hay un debate. En esta pequeña palabra hay un debate bastante grande porque hay gente que pronuncia interesting o interesting. Entonces, la verdad es de que la pronunciación no le cambia el significado ni tiene mayor impacto en ella. Entonces, interesting o interesting, ahí pues va a depender cómo usted lo quiera decir. Tampoco significa que sea pronunciación de otro país que sea anglohablante, ¿verdad? Sino que es un debate de una palabra pues, que muchos fonéticos o personas estudiadas en fonética, ¿verdad? La debaten por esa misma razón, que cuál es lo correcto y cuál es no es lo correcto, ¿verdad? Pero al final nadie da como que una palabra que sí, ¿verdad? Que dé una razón de peso que diga sí, esto es lo correcto por esta y esta razón. Entonces, si ustedes me pronuncian interesting o interesting, para mí está bien, ¿verdad? Porque son las dos que se conocen. Si ya tuviera otra cosita ahí, ¿verdad? Si yo le dijera, mire, no es así. Yo por lo general digo interesting. That's interesting, ¿verdad?
Entonces ahí depende de usted y la palabra tal cual, ahí lo podemos ver, es interesante, ¿verdad? O bastante interesante, ¿verdad? O bastante interesante. Thank you very much. You're welcome. Otra pregunta. The Plaza, así se pronuncia a mí. Sí, el hotel es el Plaza. Este hotel, bueno, no sé si en el libro se refiere literalmente al hotel estadounidense. Es un hotel, o era un hotel, o no sé si han cambiado el nombre, bastante de dinero caro. Por las noches tenían unas suites bastante grandes. Entonces, sí, es the plaza, ¿verdad? The plaza, así es, literalmente, the plaza. Sí, igual hay uno que sale en una movie muy famosa, que es el Waldorf Astoria. Ese hotel es un hotel memorable de la ciudad de Nueva York, uno de los más caros también, ¿verdad? Entonces, si usted tiene oportunidad de hacerle el Google it, ¿verdad? Hágalo solamente por curiosidad para que usted pueda ver. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo good? ¿Preguntas? Miss. Diga. Aquí, así como vimos ayer del love it, es igual aquí en el like it. O like. No sé, y, como un linking. Oh, sí. Ahí puede hacer usted el linking sound, ¿verdad? Se van a dar cuenta que muchas palabras tienen un sonido linking y que por eso puede que pierda en una palabra, ¿verdad? Todo el significado. Pero, how does he like it? How does he like it? Entonces, eso sí le puede hacer usted un linking, ¿verdad? Van a encontrar, pues acá no tengo una pizarra, ¿verdad? I'm going to buy one. Pero veamos, puede que en algunos libros lo encuentre así. Vamos a ver, déjeme ver si puedo acá porque no tengo ni siquiera un plumón. Nos vamos a comprar un, ¿cómo se llama este papel? El grande, el blanco. Bon, ¿verdad? Un bon. Entonces, es posible que encuentren algo así en sus libros o en un libro que les haga esta combita, ¿verdad? O esta línea. Entonces, cada vez que ustedes encuentren algo así en un libro, significa que este sonido está junto a este y van juntos. Entonces, le va a decir like it, like it, like it, like it, like it. Por lo general, este sonido de la E, esta E de acá, ¿verdad? Desaparece para unirse con ahí. Entonces, es like it. Lo mismo pasa con la palabra love it que me mencionaban, ¿verdad? La palabra love it también es casi igual. Entonces, hay sonidos que se pueden hacer, se llaman linking sounds, y usted los puede acortar y ponerlos juntos, ¿verdad? Pero en el caso de la si la pregunta era, en la estructura de la pregunta, how does he like it, es mira y le gusta. O sea, está contento con lo que hace, le satisface, ¿verdad? Esa sería la pregunta, y le gusta. Y él le dice que no mucho, ¿verdad? Entonces, si alguien a usted le pregunta, how do you like it? Entonces, ¿cómo te sentís? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Entonces usted ahí le puede expresar, ¿verdad? Su disgusto o su satisfacción con respecto a una situación. No solamente con un trabajo, ¿verdad? Sino que a una situación en específico. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? ¿No one else? Ok. Si no hay nadie más, si no hay más preguntas, let's continue. I'm going to just skip it. No, I'm not going to skip it. I'll need just two volunteer more. Voy a necesitar dos voluntarios más para esta conversación. Because it's the one that is introducing on it. Yo, Miss. Go ahead. And William, okay. Yo. Yo me dijo, la veo en cámara, pero no veo el nombre. Sandra. Sandra, gracias. Es que no veo el nombre, la veo el cabalito, no último, y la veo en cámara y no le veo el nombre. Ok, Sandra, usted va a ser Stephanie and William is going to be Richard. So go ahead.
el micrófono. El micrófono, yeah. William. Excuse me. Good. Hey, Stephanie. I hear you have a new job. Yes, I am teaching Max in Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I am a firefighter. Now you know. That's exciting. Yes, but it's very stressful job and sometimes it's dangerous. Okay, thank you very much. Good job. So let's see, right? This one, right? This one is terrific. 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 Terrific, right? Terrific. Terrific. Yes, that's the correct pronunciation. And this one is exciting. 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 And this one is no bad. No bad, right? Not bad. Not bad. And this one is how are things with you? How are things with you? ¿Verdad? Tengamos cuidado acá, ¿verdad? And then everything is fine. Terrific. La palabra terrific, aunque pueda sonar como si es una palabra de connotación negativa, en realidad no lo es. Es una palabra de connotación positiva. Y acá usted puede decir, wow, los estudiantes son magníficos, ¿verdad? Es como decir eso. Tiene una connotación positiva, aunque se escucha como que si fuera algo realmente que asusta, ¿verdad? Que eso da miedo. No, esa no. Es una palabra de connotación bastante positiva. Y si alguien le dice terrific, es como que le diga good job, ¿verdad? O un excellent job, un trabajo excelente. Ahora, exciting es emocionado, ¿verdad? O un trabajo con bastante adrenalina, ¿verdad? Si es algo exciting, es algo emocionante, ¿verdad? Bastante emocionante. No sé si tienen alguna pregunta acerca de este diálogo o del vocabulario en el diálogo, algo que se me haya escapado. Ustedes me dicen. ¿Cómo sería la traducción de how are things with you? How are things with you? En este caso la traducción sería ¿y tú cómo vas? O tú con tu trabajo, ¿verdad? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Qué tal están las cosas contigo? ¿Verdad? Así sería. O bueno, en nuestro salvadoreño, ¿y vos qué onda? ¿Verdad? Es lo que le dicen a uno, ¿verdad? Por lo general, los amigos de uno, ¿verdad? Si son amigos, ¿y vos qué onda? Y ya le dice él, bueno, estoy ahí, vea, normal, como por decirlo. Mira, no está tan mal, le dice, soy un bombero, le dice. Tú sabes, le dice, sí. Ah, le dice ella, ¿sabes? Qué genial, ¿verdad? Pero es bastante estresante, le dice, y a veces es peligroso, le dice él, ¿verdad? Entonces, ese de how are things with you, a nuestro buen salvadoreño sería, ¿y vos qué onda, verdad? Pero si se quiere hacer ya al español, ¿verdad? Tal cual. ¿Y contigo? ¿Qué tal todo? ¿Verdad? ¿Y tú qué tal todo? Ah, pues, ¿verdad? Bien, ¿verdad? Es como decirle a alguien qué tal van las cosas contigo, ¿verdad? O tu trabajo, ¿qué tal tu trabajo? ¿Verdad? Porque en este caso es un trabajo. Pero puede utilizarla en cualquier otra connotación, no solamente en los empleos, ¿verdad? Sino que si están hablando de algo más. Te puede preguntar a alguien, how are things with you? Ah, pues, todo bien. Si usted se fija acá, primeramente le da una respuesta del estado anímico, ¿verdad? O de cómo se encuentra. Entonces nosotros podemos decir que este how are things with you es como decirle a alguien y tú how are you, ¿verdad? No literalmente how are you, sino que le pregunta en general, o sea, cómo vas tú con tu trabajo, con tus cosas. Y él le dice, pues no tan mal, ¿verdad? No me va mal. Entonces esa podría ser la connotación. Aunque así una traducción tal cual, ¿verdad? Yo diría cómo vas, ¿verdad? ¿Cómo vas? ¿Y tú cómo vas? ¿Verdad? Si fuera español, ¿verdad? Sí, así lo podría decir. No sé si satisface la respuesta. You're welcome. Thank you. You're welcome. ¿Alguien más? Perdone la pronunciación, no sé, fighter o cómo es la pronunciación de esa palabra.
Ah, la pronunciación de, del bombero. Esa es una palabra compuesta entre fuego y peleador, ¿verdad? Entonces es fire, que es fuego, y peleador es fighter. Fighter. Entonces las dos juntas es firefighter. Firefighter, ¿verdad? Si cuesta un poquito, recordémonos fire y luego lo que es peleador, fighter, ¿verdad? Entonces ya las ponemos juntas, es firefighter. Así lo pueden hacer. Y la última palabra, dangerous o dangerous. Ah, that one is dangerous. 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 Right? Si usted me dice dangerous, ahí ya sería otra cosa pronunciada a otro idioma, ¿verdad? The special French. Entonces usted tiene que decir dangerous. 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 Miss. Dangerous. Diga. Este, ahí la diferencia para pronunciar now de ahora, now de conocer, no sé, se pronuncian igual. Ah, no, este now que es de ahora y el otro es know, 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 que es el verbo conocer, ¿verdad? Know, y lleva una KH al principio. Uh-huh. Una K, perdón, al principio, es know, know. This is now, now. ¿Alguna otra pregunta? Teacher, usted dijo you're welcome. Normalmente escucho que dicen you're welcome. O sea, uh-huh. se da a entender que es de nada. Uh-huh. Pero si yo busco la traducción, dice bienvenido. Uh-huh. Sí, es otra. Entonces. Yeah. Vale, ahí está en este caso el otro debate. Hay mucha gente, bueno, que en Estados Unidos casi nadie dice you're welcome, ¿verdad? You're welcome. Se entiende entre las dos cosas, como que you're welcome, que tú eres bienvenido a este lugar o de nada, ¿verdad? Allá depende, muchas personas ya no lo ocupan, sino que dicen don't even mention it, ni siquiera lo mencionen para decirte nada, don't even mention it, or it's okay, it's alright. But in this case, the most common one is that you are welcome. Entonces tiene las dos connotaciones, que es el de nada y el que tú eres bienvenido de algo. Sin embargo, lo único que le cambia a usted es el contexto de su oración. Por lo general, si los traductores, nosotros lo buscamos tal cual, el traductor le va a traducir, en ese caso, todo, ¿verdad? Le va a traducir tú, el verbo are, y el welcome, que es bienvenida, ¿verdad? Entonces, allí, en el contexto es lo que varía. Porque yo le puedo decir a alguien, you are welcome to my house. Eres bienvenido a mi casa, ¿verdad? You are welcome to my house. Y ahí yo le estoy cambiando el contexto. Pero si alguien me dice, ay, te agradezco porque me prestaste este libro y que no sé qué, entonces yo ahí le voy a decir de nada. Y ahí yo le digo, you are welcome. Entonces es el contexto en el que a mí me varía. Los traductores solo hacen eso, tal cual traducir, pero no le dan una interpretación a contexto, ¿verdad? En este caso. Entonces, ahí sí, el traductor está en lo correcto, porque yo le puedo decir a alguien, you're welcome to my house. Eres bienvenido a mi casa. Pero si usted escucha, yo le digo, to my house. Entonces, ahí ya le estoy cambiando yo el contexto a completamente toda la oración. Y si alguien ya me dice, gracias por el libro, thank you for sharing the book, or thank you for sharing the file with me, yo le voy a decir, you're welcome. Y ahí sí sería de nada. Para decir de nada, hay muchas palabras, ¿verdad? En Estados Unidos están intentando dejar de utilizar ese you are welcome, pero es algo que ya está bastante arraigado y mucha gente lo sigue utilizando y así lo van a seguir utilizando, me imagino que por muchos años más. Y de igual manera, los libros de texto lo siguen enseñando de esa manera. Entonces, si ustedes quieren decirlo de otra manera y se sienten más cómodos, ustedes pueden decir don't even mention it. It's a pleasure, también, ¿verdad? Es un placer. That's okay, o está bien, ¿verdad? Entonces, ahí depende, ¿verdad? Ahí depende de lo que usted quiera utilizar. Pero sí, la traducción no le voy a decir que está mala, sino que solamente es el contexto en el que usted lo va a ocupar. Esa sería la explicación, ¿verdad? De la palabra.
pero ahí es algo Gracias. Que, you're welcome, ahí es algo que ustedes deciden si utilizarlo o no. Yo ya tengo bien pegadito ese you're welcome, ¿verdad? Entonces para mí es bastante difícil dejar de utilizarlo porque es el most common one. Entonces es el, cuando es el más common one, es como que el popularizado, todos me lo entienden, ¿verdad? Entonces ahí no hay mucho problema. A veces es por popularidad las palabras, ¿verdad? Por ser popular la palabra y porque es la que más se ha utilizado a lo largo de los años y es a la que todos le enseñan que es con esa, pues no se queda. Pero de que hay maneras diferentes de decirlo, pues sí, sí las hay, como les decía, ¿verdad? Don't even mention it, it's a pleasure, and so on, ¿verdad? Muchísimas otras más. Entonces, ahí depende cuál la persona quiere utilizar. Si ustedes no quieren utilizar you're welcome, no lo hagan, utilicen otra, ¿verdad? Y si ustedes quieren seguir utilizándolo también, es parte de vocabulario. Ahí depende si usted quiere extender el vocabulary o no, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No. Ok. Fíjense que les voy a robar un par de minutitos. Sé que fue mi error, ¿verdad? Entrar un poquito tarde, pero les voy a robar un minutito más porque necesito explicarles un par de cosas con respecto ya a lo último del grammar topic de la session number 3. El grammar topic de la session number 3 es adjectives o placement of the adjectives. El placement de los adjectives es el lugar donde los adjetivos se van poniendo, ¿verdad? Con respecto a una oración. En el caso acá nos proponen dos cosas, el be plus el adjective and el adjective plus el noun. Vamos a partir de la cuestión de que el verbo be le da el state of being, ¿verdad? El state of being of something, el estado de algo o de alguien. Y en el adjective plus el noun, ahí le está dando un atributo al nombre, ¿verdad? Y no necesariamente va a utilizar usted el verbo be. Ahora bien, con el adjective con el be, as you might be able to see here, you have a firefighter's job is dangerous. ¿Aquí qué estamos describiendo? ¿Qué le estamos dando atributo? ¿Qué estamos modificando? Es peligroso. Que es peligroso, ¿verdad? El trabajo del bombero es peligroso, ¿verdad? Ahora bien, fíjense en el siguiente. A firefighter has a dangerous job. ¿Aquí qué pasa? El bombero tiene un trabajo peligroso. ¿Y qué estaríamos modificando? ¿El trabajo es el peligroso o el bombero? El trabajo tal cual, ¿verdad? Entonces es una de las pequeñas diferencias, ¿verdad? En este caso acá nos incluye tanto el trabajo como el bombero, ¿verdad? Las dos cosas están ligadas a tal cual. El trabajo del bombero es peligroso y el bombero tiene un trabajo peligroso, ¿verdad? Si ustedes se fijan, son dos cosas bastante diferentes que si se entienden me va a decir, sí, teacher, pero casi los dos se escuchan igual. Sí, casi los dos se escuchan igual, pero en contexto no son lo mismo, ¿verdad? Entonces acá en el primero, les quería mostrar algo. Déjenme ver a dónde está. It's in here. En el primero, ¿verdad? Tenemos el be plus el adjective y vamos a utilizar el artículo más el trabajo más la posesión de este más la palabra trabajo o job más el be más el adjetivo, ¿verdad? Esta sería como la fórmula del be plus el adjective, ¿verdad? Del be plus el adjetivo. Esa sería la fórmula. Y como el ejemplo que nosotros vimos en la manera anterior, ¿verdad? El ejemplo que vimos en la manera anterior. ¿Cómo estamos hasta ahí? Yo lo siento un poco confuso, teacher.
Sí, se siente un poco confuso, ¿verdad? Porque en el caso de acá, este adjetivo, ¿verdad? Es el be más el adjetivo y el otro es el noun más el adjetivo. Al final queremos llegar a lo mismo, ¿verdad? Describir. Véalo de la siguiente manera. Los dos describen con diferente estructura, ¿verdad? Así lo vamos a poner para que ustedes no lo tengan tan complicado. Ambos describen, pero con una diferente estructura, para destacar algo diferente. Acá pues destacamos muy bien el trabajo y en el otro pues también destacamos el trabajo y la persona, ¿verdad? Que lo va a hacer. Pongámoslo así, ambos describen con diferente estructura, para que usted no lo sienta tan complicado, ¿verdad? Ambos describen con diferente estructura. Y permítame que el chat no me deja verlo. Regálenme un segundo. Sí, con gusto podemos ver el ejemplo nuevamente, ¿verdad? El ejemplo que nos propone en este caso la presentación tal cual, ¿verdad? O el submanual, ¿verdad? Acá nosotros tenemos de nueva cuenta, ¿verdad? Lo que es el, en este caso el ejemplo es el be, ¿verdad? Más el adjetivo. Y acá dice, a firefighter's job is dangerous. A firefighter's job is dangerous. Y en el otro nosotros tenemos a firefighter has a dangerous job. En el segundo no necesariamente usted tiene que utilizar el verbo be, ¿verdad? En el segundo no necesariamente se utiliza el verbo be para poder describir, ¿verdad? Si ustedes gustan, para darle mayor realce, yo se los voy a doble confirmar o doble clarificar en la siguiente semana, que sería la semana 4. Vamos a tocar el tema nuevamente para que ustedes lo puedan tener, porque acá también se utiliza, si ustedes se fijan, se utiliza el apóstrofe y la S, y eso no sé si ustedes lo vieron en el módulo anterior. ¿Vieron eso? Yes. Sí. No. Veo algunas caritas que mueven en la pantalla, ¿verdad? Que me dicen no. Ok, para los que no lo vieron, entonces alguien más dice sí, ¿verdad? Entonces, para los que no lo vieron, también es necesario, ¿verdad? Para que no se vayan con ese gap. Porque si ya lo vieron, qué bueno, ¿verdad? Van a poder hacer un refresh. Si no lo han visto, vamos a hacer el upskill. Para que los que no lo han visto lo vean, lo conozcan, cómo se utiliza, y los que ya lo vieron, pues solamente refresquen su conocimiento. Entonces, acá, ¿verdad? Les voy a enseñar esto a profundidad, tal cual, el día lunes de la siguiente semana, porque mañana vamos a tener que hacer lo que es el midterm, y a eso nos vamos a dedicar la hora, ¿verdad? A hacer el midterm. Así que lo vamos a ver en profundidad para yo poderles explicar un poco acerca de eso. Y de igual manera voy a intentar grabarme un pequeño videito, ¿verdad? Explicándoles para mandárselos al WhatsApp. Y si usted tiene tiempo lo puede ver y de igual manera lo vamos a estudiar. Pero antes de continuar, quiero saber si tienen alguna duda, pregunta con los temas anteriores, ¿verdad? Con los temas anteriores, porque se nos queda como que en el parking lot. ¿Dudas o preguntas con los temas anteriores? ¿Dudas o preguntas? ¿No? ¿No, no, no? Ok. Si no hay, le voy a pasar lista en este momento. Y perdónenme nuevamente, ¿verdad? Pero este día it's been a chaotic day. Ha sido como un día caótico, ¿verdad? In terms of, en los términos de del clima, it's been crazy. Muy bien. Ana Janet. Ana Janet. No. Oh, yes. Okay. Dagna, sí la vi. Sí la tengo por acá, ¿verdad? Que sí. ¿Dagna? ¿No? Ok. Edilia, sé que está por acá. ¿Sí?
Present. Gracias. Edith Janet. Present. Gracias. Stephanie Priscila. Present, miss. Gracias. Lily, yo la vi por acá. Carla Alejandra, present. Aquí está. Catherine Stephanie. Presente, miss. Gracias. Catherine Tatiana. Present. Thank you. Luis Argumedo, yo lo vi por acá en cámara. Sí, ¿verdad? Sí, yo lo vi por acá en cámara. María Elena. Present. Thank you. María Margarita. Present. Gracias. Berito, yo la vi por acá. Modesto, aquí está. Nancy Judith. Nancy. Nancy Milagro, aquí la veo. Y present. Gracias. Natalie Michelle. Natalie, aquí está. Normita. Aquí está Normita también. Rubén de Jesús. Presente, teacher. Gracias, muy amable. Rubia. Ok. Ruth Elizabeth, aquí la tengo. Ruth Milagro. Gracias. Presente. Gracias. Sandra Patricia. Presente, teacher. Gracias, muy amable. Stephanie Natalie. Present. Gracias. Zulma Yanira. Present. Thank you. Susana. Susan, sí, ¿no? No, ¿verdad? Creo que escribió. William, aquí lo veo, aquí está, ya participó. Chancy Carolina, Carito. No. And Chancy Astrid, aquí está. José Bismar. Yes, I'm here. Thank you. Y tengo a alguien que es a José Luis. José Luis. Hoy no veo a José Luis. Ok. So, ahí thank you aparece, very much. Pero no. Ahí aparece, quizá, ¿verdad? Sí. Sí, que sí aparece. Sí, usted tiene razón, sí aparece. Pero no dijo presente, ¿verdad? Bueno, gracias por avisarme, porque si algunos sí los puedo ver acá y sí aparece Mr. José Luis, pero no, no contestó. Ok, muchas gracias a todos por permanecer en la línea, ¿verdad? Acá mientras terminábamos el día lunes, o si mañana terminamos rapidito el midterm, nos vamos a pasar inmediatamente a lo que tenemos pendiente para poder continuar con eso, ¿verdad? Con lo que son los adjetivos y el placement de los adjectives. Espero que pasen muy buenas noches. Be safe, ¿verdad? Porque está lloviendo de una manera increíble. And take care. Nos vemos mañana primeramente. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.